quieres estudiar y no sabes dónde? Simple. En la casa, en la plaza, con los niños. En el baño, en la pega, en la micro, en la cama, en el café, en la cocina. Donde sea, con IPE Chile Online, puedes estudiar desde cualquier rincón de Chile. Buenas tardes, queridos amigos, 18:07, ¿eh? Nos paramos, viernes 24 de diciembre, no podemos parar, nuestro compromiso es inclaudicable con ustedes. Sean todos bienvenidos al programa de Navidad, no exento de noticias de Locos por el Capo. ¿Cómo le va, querido doctor? Buenas tardes, gusto saludarlo. Hola, Israel. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Así es, 24 de diciembre de 2021. ¿Ah? Un programa en donde muchas personas pensaban, no, si lo mismo de siempre, y no. No saben la bombita que tiene Locos por el Capo. No saben la última de hace menos de 10 minutos. ¿Ah? Hacer un regalo navideño quizás para muchos. Pero ya lo iremos a detallar en forma más minuciosa, como se dice por ahí. Aprovecho de saludar a toda la gente ya que se encuentra en sintonía, Israel. Obviamente en la 95.1 Radio Orocoipo, orocoipo.cl. Y claro, también nuestros grandes amigos de nuestro canal de YouTube, que ahí debaten día a día, pelean, son amigos, discuten, se enojan, pololean, se casan, etcétera, etcétera. En el único programa de hinchas llamado Locos por el Capo. A ver, ¿por dónde partimos? Está jodido. Yo te diría que partamos por lo más importante y probablemente lo más doloroso. Decir que no logramos acuerdo en lo económico con el doctor Celis. Por lo tanto, no se llegó a un acuerdo. Seguramente vendrán otros. Así que el doctor, en su compromiso inclaudicable con este programa, no aceptó ciertas condiciones de tener que renunciar a Locos por el Capo. Y evidentemente prefirió elegir donde se siente más cómodo, donde es su casa y donde evidentemente gana más plata. Yo le pediría la próxima vez que nos tomen más en serio y que ofrezcan lo que tengan que ofrecer, y que el doctor por menos de $20,000 mensuales no se va a mover del programa. Eso. No sé si tú quieres agregar algo, Alexis, para terminar, cerrar ese capítulo, que la verdad no terminó bien. Es que con lo que acabo de ver en pantalla queda atónito, Israel, ¿eh? Me asusté, se me entró el Tony, esa cagada que salió un duende, no sé qué apareció en pantalla, pero bueno, aprovecho. No llegamos a acuerdo nomás y caso cerrado. ¿Cómo le va, Sebastián? Buenas tardes, gusto de saludarlo. Veo que la Navidad ha llegado a la casa de su patrón. Así es. Muy bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien? Todo para ahí. Quería decirle al Alexi que el único duende con varita soy yo. Ah, sí. Pero todo bien. Aquí envolviendo regalos, pero siempre estando presente acá con la víspera navideña para todos nuestros... Bueno, no son mis amigos en realidad los que nos escuchan, me importa, me dan lo mismo. Pero para todos ustedes,
aquí dando la vista navideña y envolviendo los regalos, ¿no? Para algún auditor. Les tengo acá unos juguetitos. Bueno. Este va para mi hijo Alexia, para que se lo pase después. A él le gusta Minecraft. Ya. Sí. Muchas gracias. Oiga. De nada. A ver, acaba de salir una noticia muy 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 fresca, que es Albert Comunica a través de su red social de Instagram, que no va a continuar en O'Higgins durante la temporada 2022. Decía hacerlo este día. La verdad es que me sorprende. Pensé que tenía un peso más allá de lo futbolístico, y veo que primó netamente el criterio futbolístico. Uno no deja de lamentarlo por la persona, pero creo que más importante que la persona, más importante que Álvaro Acevedo, que Pablo Calandria, que el doctor Celi, es O'Higgins. Y O'Higgins tuvo que tomar una decisión fría y dolorosa probablemente, pero era la decisión que tenía que tomar. O'Higgins tiene que seguir perdurando, y yo de verdad me alegro, no porque Albert no juegue más en O'Higgins, yo me alegro porque se entendió muchos errores del pasado, donde O'Higgins pensaba y primaba el corazón versus la razón, el corazón versus los criterios futbolísticos, y hoy creo que está primando lo futbolístico, y no lo digo tan solo por Albert, lo digo por los Ramón Fernández, por ejemplo, que tiene una trayectoria larguísima y muy importante en O'Higgins. Más de dulce que de agrado, y se tomó, tuvo que tomar la decisión, y se tomó. Debió haberse tomado antes, sí. Lo mismo con Albert, lo mismo, por ejemplo, con Raúl Osorio. Y de verdad, eso a mí me pone. No sé si la palabra es contento, pero me deja tranquilo y en paz. Porque no sé si lo recuerdas tú, Alexis, que cuando tuvimos a Pablo Calandria, le preguntamos qué más tienen que ver de Raúl Osorio, que todavía no lo definen, por ejemplo. ¿Qué más tenían que ver de Albert Acevedo que aún no lo definían? Si lo hemos visto cuántos años. Entonces yo me da la tranquilidad absoluta de que prime lo más importante, que es O'Higgins. Y a veces, por el bien de la institución, hay que tomar estas decisiones dolorosas. Y yo te diría que dolorosas también hasta cierto punto, porque es un secreto a voces de que Albert va a dirigir en el fútbol joven una vez que se retire. Desconozco la verdad si él tendrá una oferta para estar el 2022 en otro equipo. Me da la sensación que algo podría tener por lo que él escribe, pero si no, va a tener su puesto y cupo ultra mega asegurado en el fútbol joven. Él es técnico y entiendo que es donde él pretende y quiere seguir su carrera. Mandarle un saludo y un reconocimiento a Albert por la linda carrera que tuvo en O'Higgins, por los lindos años cuando estaba al 100 que nos dio, que fue, por Dios, muy importante. Y qué bueno también que él haya sopesado esta situación y haya pensado también con la cabeza. Y creo que tomó también una decisión correcta en no perseverar esto, porque creo que iba a dañar su imagen mucho más de lo que iba a ganar. Y evidentemente él tiene una vía por delante para seguir de la mano de O'Higgins de Rancagua. Y eso lo sabemos todos. Probablemente los últimos años futbolísticos no lo hayan acompañado en su rendimiento. Pero eso se olvida rápidamente, porque evidentemente son las cosas mucho más positivas que
que el último par de años de Albert en lo futbolístico. Así que de verdad que me deja muy en paz, Alexis, muy tranquilo, estas decisiones dolorosas, pero efectivamente son las correctas. Creo que aquí va a salir ganando Higgins, va a salir ganando Albert Acevedo, ambos. No tengo dudas de aquello. Desconozco, y con esto termino, de quién es la determinación, si es de Higgins, o si es de Albert, o si es de mutuo acuerdo. Seguramente así lo van a anunciar, porque sabemos cómo cuál es la política de Higgins en estas cosas, pero más allá del origen, lo más importante del fin, y creo que es la decisión correcta para todas las partes. Un gran saludo a Albert Acevedo. Si se ha sentido ofendido o no por nuestros comentarios, lo lamentamos, pero lo que veíamos en cancha nomás, Albert, pero nos alegramos mucho que haya tomado esta decisión, y que sea un gran aporte en el futuro para la institución, que debería por lo menos ligarlo por muchos años más. Un saludo para Albert Acevedo. Eso. Sí, Israel, estoy de acuerdo con tus palabras, ¿ya? También le sumaría yo, Israel, a lo que tú acabas de decir, que uno como hincha siempre va a querer lo mejor para el club, para el equipo. Uno siempre quiere competir y quizás lograr objetivos, lograr metas, ¿ya? Y esto... es algo donde tú cumples etapas, cumples ciclos, y lamentablemente Albert puede ser muy buena persona, puede ser un tipo muy caballero, puede ser quien a mí en lo personal me dio la felicidad de ser el último en gritar un gol internacional en Locos por el Capo. ¿Ya? ¿Verdad? No, qué momento. ¿Sabes qué? Lo vamos a buscar, ¿eh? Lo vamos a buscar, lo vamos a poner en la semana, doctor. Ya, entonces son muchas cosas que se te vienen a la mente, que uno vivió de una u otra manera con Albert, pero la realidad te indica que ya hay momentos, hay etapas que ya tienes que decir: no puedo más, llego hasta aquí, ya no estoy capacitado físicamente. A lo mejor el espíritu siempre va a estar, las ganas, pero el físico ya no lo puedo comparar con un muchacho de 19, 20 años, ¿ya? Y puede seguir trabajando en los Higgins, porque él lo dice en su despedida, en su red social, que él está muy agradecido, que creía que iba a jugar toda la vida, y bueno, bienvenida a realidad. Mucho éxito en lo que se viene por delante. Gracias por todo, Albert Acevedo. Y obviamente, gracias por haber tenido la valentía, ya, independiente de que si fue en mutuo acuerdo con O'Higgins, pero tuvo la valentía de decir: yo hasta aquí nomás llego, me encantaría seguir, pero ya mi físico no me lo permite, mis lesiones no me lo permiten, y que venga otro que aporte más de lo que yo puedo aportar. Y esto es así. Lamentablemente estos son objetivos, son metas que en el fútbol uno debe cumplirse año tras año, y bueno, Albert no estaba contemplado o no está en condiciones de ser partícipe para aquella meta. Así que ojalá que siga vinculado al club, y gracias por todo, y que ahora O'Higgins tiene el sartén por el mango, digámoslo de alguna manera, para contratar y hacer bien las cosas de alguna vez por todas después de 5 o 6 años. Sí, Sea, no sé si tú quieres despedirte o sí, por decir supuesto, algo de Albert. Por supuesto, a diferencia de ustedes, par de mentirosos, que dicen, no, una lástima, están felices porque se fue Albert, si díganlo así. Yo, a diferencia de ustedes, estoy muy triste, de verdad, por Albert, porque siento que como futbolista a lo mejor, sí, dio harto Higgins, ¿sabes? Y no solo Higgins, a otros equipos también. Como dijo una vez un relator que escuché por ahí, el multicampeón. Y es verdad, o sea, en su vida profesional, Albert fue un gran jugador, un gran defensa, polifuncional, en O'Higgins. Lo pusieron de lateral, lo pusieron de central, lo pusieron de contención, y donde estuvo, siempre se la jugó por O'Higgins.
Y de verdad, y aparte para no aportillarle la despedida a los de la trinchera. Entonces, la verdad es que yo estoy triste porque se va un gran jugador. No creo que vuelva más. No sé si a dirigir el fútbol joven, como dice Israel, ojalá. Pero ya en el primer equipo no lo va a ver nunca más. Desearle lo mejor. Yo conozco a parte de su familia ahí. Y de verdad que son de lo mejor. Así que nada, pues desearle todo lo mejor a Albert, donde juegue, que le vaya bien. Y de verdad, gracias, agradecido por todo lo que dio por O'Higgins. Sentía estos colores. No sé si será hincha de O'Higgins, pero cuando jugó por O'Higgins se mató por la camiseta. Así que un aplauso para Albert y qué bueno que haya tomado esa decisión, que es lo mejor para él. Y nada, pues se retiró como tiene que retirarse nomás. Sí, no, yo no mando pena. Yo creo que él va a entender con el paso de los tiempos de que era el momento adecuado. No, creo que no podíamos estar todos tan equivocados de lo que veíamos en cancha. Él se va a dar cuenta que era quizás la última oportunidad de irse con la frente en alto y con las manos absolutamente limpias, con honor, con hidalguía. Y él tiene mucho más que entregar los Higgins por su condición de persona y su calidad de principios y valores. Tiene mucho más que entregar los Higgins y no podía ensuciarlo por jugar un año más. Por lo menos no Higgins. Desconozco sinceramente que si lo va a hacer en otra institución o no. Y nada, yo... Probablemente él no nació hinchado Higgins y probablemente con el tiempo sí se hizo y lo demostró con creces. ¿Cuántas lágrimas, cuántas derrotas de ciertos momentos deportivos le vimos? Así que nos llegaba a dar pena, en otros momentos rabia, pero ¿por qué se ponía mal el pobre Albert? ¿Ah? Y seguramente hubiera sido lindo haberlo despedido con otro gol internacional del doctor. ¿Ah? Vamos a ponerlo la otra semana con tiempo, doctor. Tuvimos mal ahí como producción, deberíamos haber tenido esa carta lista. Pero no, pero hay que reconocer, Israel, esto 3 minutos antes del inicio del programa supimos esto, o sea, no hubo tiempo para nada. Para producción y qué sé yo, fue todo de repente, así que, pero no, lo importante es que él se vaya con la frente en alto. Yo le agradezco mucho el gol en Calera cuando estábamos con el equipo B, ¿te recuerdas? Sí. Cuando estábamos con la soga al cuello y centro por ahí, cabecea Albert, que había entrado el segundo tiempo cuando nos presentamos con un equipo alternativo a jugar en Calera el año pasado y ganamos con ese gol. Ganamos también con un gol que hizo en el Santa Laura frente a Unión Española también, ya que pensábamos que estaba usado y que fue al VAR y qué sé yo. Sí. Y nada, pues te quedás con esos recuerdos. Muchas gracias porque anotó en los momentos difíciles, en los momentos complicados, y fue un aporte cuando lo pudo hacer. Pues así que le vaya bien nomás, y gracias por entender y por la honestidad de darse cuenta de que ya no está capacitado para estar a nivel competitivo frente a muchachos más jóvenes. Sí. Oye, no, yo me quedo con el gol de contra Fuerza María, por supuesto, que creo que es el último triunfo internacional de O'Higgins, por lo demás. Así que no. Pasamos allá, ¿no? Con Fuerza María, no me acuerdo bien. Pero es que fue una llave súper especial porque en la vuelta se jugó como 4 meses después y fueron titulares como 7 jugadores que terminaban contrato, entre ellos el gran Marco Medel. Así que, como para que se hagan una idea de qué es lo que puede haber pasado. ¿Ah? Y fueron a Ecuador a puro mambiarla. Había uno que tenía foto en el jacuzzi del hotel. ¿Se acuerdan o no? Uno que iba a Wander, parece. Sí, pero ahí no teníamos de entrenador al pelado. Tarán. Ahí fue cuando dijo, pero con respeto, don Cristian, por si la vea. Bueno, este cuerpo técnico sacó al equipo a pasear por Sudamérica, cumplió su objetivo, lo sacamos a pasear por Ecuador y por Uruguay. Y ahí quedó la conferencia. Oye, Israel, disculpa. ¿Ah? Disculpa, yo no recuerdo bien un jugador que dice que jamás vieron un partido de Fuerza Amarilla, que nunca vieron los videos, que no conocían al equipo.
O sea, Aral valía. No, yo porque no, Fuerza Amarilla nos conocía. Sí, señor. Bueno. ¿De subirle al podio a ese pelado malo? No, yo le tengo cariño y respeto. Un señor, por lo demás. Oye, y el otro gol que me acuerdo, no sé si ustedes se acordarán, muchachos, año 2016, penúltima fecha, cabezazo de Álvarez en El Salvador. Para después anota Bulos e Insurralde, se trae los tres puntos Higgins y estuvo a un gol de ser campeón. Bah. O a dos, no me acuerdo ya, me pone mal ese tema, pero bueno. Ya, suerte Albert. Gracias Albert, por todo. ¿Eh? ¿Cómo? Veamos. Y faltó goles, Albert. Veamos qué dicen los amigos. Goles que costaron tres puntos. Sí, veamos qué dicen los amigos. Feliz Navidad. Sebastián Gómez, felicidades de todo el equipo de Locos por el Campo. ¿Algún regalo de Navidad para los hinchas? Para algunos seguramente este va a ser un regalo, ¿ah? ¿Eh? Juan Pablo Méndez, Don Pío en otra radio dijo que habría 10 incorporaciones para el 2022. Hay que ser muy ilusos para pensar en eso y más la calidad de los jugadores que lleguen. ¿Cómo decirlo? Yo creo que muchas veces Don Pablo Hoffman ha dicho, muchachos, no, las cosas del deporte las tienen que ver con Pablo Calandria. Creo que esa era la respuesta para haber salido, si es que le preguntaron esas cosas, porque si no llegan 10, está, como se dice en la jerga radial, está dando de comer. ¿Para qué? Sáquese la nueva. Claudio Vilo, feliz Navidad, muchachos, de verdad, muchas bendiciones para usted y su familia. Gracias, Claudio, igual para ustedes. Sergio González, feliz Navidad, querido amigo Locos por el Capo, abrazo grande. Alejandro Torres, mis mejores deseos para ustedes en esta Navidad, Locos por el Capo. Gracias, Alejandro. ¿Cómo sigue la situación de los dobles contratos del programa? No, señor Méndez, siempre se equivoca. Sebastián Rebolle dice, Álvaro Acevedo se despidió de Higgins en redes sociales, al final se salió bien a Carlitos. No entendí muy bien, pero sí. Buenas tardes, Locos por el Capo, estoy con más ánimo que Muse con caña. Carlos Holguín. Después de la fiesta. Saludo al panel y todos los integrantes, Locos por el Capo, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias, Carlos. Vicente Pérez, saludo a los panelistas, feliz Navidad. Rodrigo Osorio, ¿cómo están, Locos por Albert? Pascuero, saludos muchachos, gracias por un año más de risas y llevar de mejor forma esta procesión que es O'Higgins, el piadoso de provincia. Un saludo, Rodrigo, un abrazo. Vicente Pérez, se despidió Albert Acevedo, lo sacó Locos. No, si nosotros tuviéramos ese poder, hubiéramos sacado a varios hace como... Ya hace muchos años. Lamentablemente no lo tenemos. Si alguien cree que lo tenemos, yo creo que ya vendría siendo a estas alturas del partido un halago, doctora. ¿Ah? Pero no, que nada más lejos en todo caso. ¿Ah? Dice Luis Sandoval, sentimientos encontrados con la salida de Alberto. Tremendo tipo y gran jugador, siempre la mojó y dio lo mejor. Acertada la decisión de la DCA. Estoy con Luis Sandoval. Un abrazo a Luis, ¿eh? Un grande. Víctor Muñoz, ¿y transmisión por la radio? Estamos al aire vos, compadre. Felipe Román, hasta que cambiaron al caballero Álvaro Acevedo, somos una manga de mal agradecidos, pero la hicieron, los felicito igual como le hicieron la campaña de sacar a don Álvaro, la hiciera campaña para sacar a Calandria y Furwasser. No, Felipe, si no tenemos ese poder, de verdad que no. Pero si lo tenemos... Y al equipo le va mal, pierda cuidado que vamos a decir la verdad siempre y si se tendrá que ir Calandria, Furwasser o incluso los dueños, bueno, será nomás, pues compadre. Está bien. Jorge Valenzuela, y los que se deben ir están. Ahí yo le pediría a Jorge que fuera más preciso. ¿Quién? Hablando de Furwasser y de Pita Wars. Sí. No, esta es la última cartita que se queman. Este año les tiene que ir bien. Este año les tiene que ir bien. ¿Ah?
Yo creo que se están limpiando también un poco con todo esto. Y ojo, decisiones creo que acertadas. Se están limpiando harto con esto. Así rapidito, Doc, de los 14 que terminaron, ya se sabe que solamente podrían continuar dos, que sería Sepúlveda y Carleto. Los otros, todo out. La barredora, la podadora estuvo... ¡Uf! Buena. ¿Qué hace el Grinch en Locos por el Capo? ¿Ah? Juan Pablo Méndez dice, dicen que no siguieron las conversaciones porque el doctor tiene doble contrato y está triple en el hospital regional. La botillería y el programa. Un abrazo, doctor X. Víctor Muñoz, rumbo al trabajo. Saludos y felices fiestas a todos. Claudio Vilo, se están yendo todos, menos Torrealba y el Toño Díaz. Tranquilo, Claudio, que tienen contrato vigente. No es el momento nomás. Pero cuando se les venza, habrá que evaluarlo. Carlos Rojas, más respeto con Torrealba y Toñito, los nuevos referentes del club. Felipe Romano Higgins dirigencialmente merece irse a la C, puros y ojalá a fin de año camillen a Hernández y Calandria. Yo ahí con el Tucu tengo reparo, porque independiente que la empalme, yo creo que es un reconocimiento a su campeonato. Terminará el contrato y tendría que irse también, pero tranquilo, ahora si la rompe. Veamos qué pasa a fin de año. Tranquilidad. Lo mismo creo. Juan Pablo Mendo, ¿Higgins se va a presentar a jugar el torneo 2022 o se está preparando para el futsal? Ya, aquí yo me quiero detener, porque hay muchos que están diciendo, oye, pero no han llegado nada por el estilo. Muchachos, esperen el 3 de enero, que seguramente van a hacer la presentación de 5 o 6 jugadores. Y de ahí le damos, tranquilidad. De Juan Fuente. Ahora, ojo, están diciendo se están yendo todos. Y hace 2 meses, o un mes, estábamos diciendo que se vayan todos. Los que se tienen que ir. ¿Y se acuerdan cuando hicimos la lista de los que terminaban contrato y queríamos que se fueran? 12. Van en 12. Está bien, se tienen que ir todos. Entonces, no, si lo que yo no entiendo es después que nos pasa a todos por lo demás, queremos que se vayan todos, después se van todos y ahora no, pero es que se están yendo todos. Bueno, pongámonos de acuerdo. Osorio se fue y firma por Audax. El único que queda en duda es Sepúlveda y Carleto. Alejandro, ojo con Carleto. Carlos Rojas, saludos desde Colombia, papi, qué lindo. Una fresquita. Marcos Pérez, el asesino del gol, listo para volver a Rancagua, tiene hasta el charter privado asegurado, auspiciado por Jamón. No joda. Samuel Music, hola, buenas tardes. ¿Es humo lo de Fernando de Paul? ¿Llegaría O'Higgins? Samuel, estuvimos averiguando y reporteando mucho hoy día en la mañana y estamos en condiciones de... vamos a contar la verdad. Tratamos de comunicarnos con Sebastián Paul, lo logramos, o sea, Sebastián Paul, con Fernando de Paul, con el Tuto. Nos comunicamos con él. ¿Nos podéis dar una nota? ¿Cómo voy a hablar si no me ha llamado nadie? Sería venderle humo. No puedo hablar, no tengo nada, O'Higgins. ¿Así o más claro, muchachos? Va. Tomás Garrido se fue a CBO. Sí, señor. Freddy Cruz y Felina Diálogos por el Cabo para cada una de sus familias. Gracias, Freddy. Hay dos asegurados. Torreal y Toñito. El tercero sería Sepúlveda. Calandria, que vuelva a vestirse de corto. Y Furguaser, el más Ramón al arco. Listo, ahí tenemos al menos asegurado el equipo de Baby Fútbol. Mira. Dice, gracias Albert, hace Dios. Tú eres el único que sintió estos colores, hermoso. Mucha suerte en tus próximos desafíos. Grande, capitán. Rodrigo Holguín, es verdad que un caballero, gran jugador, pero el tiempo y la edad va en contra de la parte futbolística de él y para el equipo. Alejandro Torres dice, agradezco al Albert por todos aquellos partidos en que mostró que jugaba por amor a la camiseta como pocos en muchos años. Grande, capitán, ya es hora de su merecido descanso y no merece salir por la puerta angosta. Gracias por tanto. Por favor, no le den un cargo dirigencial, no nos maten los ídolos. Víctor Muñoz hizo el gol del triunfo con tierra amarilla, con fuerza amarilla, sí. Sí, acá arrancado, un cabezazo. Centro de Juan Fuente, Alexio, ¿no? Todavía no sabemos quién es el centro. No fue un cabezazo, Israel. Fue... como un rebote del arquero y sabemos como una tole y la puntió. Claro. Fue súper enredado. Sí, pero el centro fue a Juan Fuentes, creo, ¿no?
por ahí, pero como te digo, pero no fue cabezazo, fue como que el arquero da rebote después de ese centro y hay unos por allá, otros por acá, y Albert la puntea y la emboca, así que bueno, fue el último gol internacional y triunfo de O'Higgins. Así que sí, señor. No es menor. Único recuerdo de esto. Alejandro Torres, ojalá en los programas deportivos sigan el ejemplo de Albert. Alejandro, ¿podría ser más específico a quién se refiere, por favor? Víctor Muñoz, critican a la dirigencia y el romanticismo y están en las mismas. Nicolás Martínez, grande Acevedo, la vida futbolística no se acaba acá. Póngale bueno en una división de menores y vaya subiendo peldaño. Acá lo esperamos en primer equipo para reventarlo en 15 años más. ¡Qué buena! Nicolás Ignacio Martínez, un saludo, Nico. ¿Ah? Te salió muy buena. ¿Ah? Felicidades para todos y todes, ¿ah? Dice Luis Pérez. Freddy Contreras, el viejo Pascuero Hoffman, piensa que somos ilusos y feliz Navidad. Alejandro Torres, no dijo 10, dijo una cifra similar a la de quienes se fueron y que estaba en Santiago ayudando a ver el tema de contrataciones, ¿ah? Mira vos. Mira. Claudio Vilo dice que si por favor le pueden volver un paquetito que él tiene, Sebastián. Víctor Muñoz, saludos cordiales a todos los locos por el capo. Luis Pérez, jamón, te pasó las bolas para tu árbol. Silver 9906, locos por el capo, mándenle un saludo a mi primo Matías, que siempre ve el programa, además de perder conmigo en el FIFA. ¡Qué buena! ¿Ah? Ya, saludo entonces para Matías, el primo de Silver, ¿ah? y que alguna vez le gane en el FIFA entonces a Silver. ¿Ah? Deberíamos hacer un campeonato de FIFA. Y si no, llámame a mí que yo lo paso. Oye, deberíamos hacer un campeonato de FIFA, Sebastián, de usted contra los auditores. Sería ¿Ah? Bueno. El sería muy fácil, yo creo. El que pierda con Sebastián tiene que pagar. Carlos Rojas, feliz Navidad Celeste para todos los equipos de locos e hinchas. Daniel Cerda, y así, chuta, molestaron a Cabeza, la despedida al final fue despedida. ¡Oh, verdad! Vamos a tener que retractarnos. Va. Alexi, exijo disculpas de tu parte para Carlos Cabeza, para el gran CC9. Cabeza un grande. El tiempo te dio la razón, Carlos. Abrazo grande. ¿Ah? ¿Pero después de cuánto tiempo? No, pero que menos de un mes. Le tiró toda la pera todo este tiempo a Carlitos. Pues. O sea, no, hice el ridículo. Un grande, CC9. Más S9, menos jamones. Luis Pérez, Doctor Celi, regálate una camiseta de las que te puruñaste. Feliz Navidad. Vicente Pérez, tiene que irse Full Water y Chantadria. Oh, cómo son. Tomás Cueva, vi una lista sobre arqueros donde estaba Lancillota, Aguirre, Requena, Ustari, etcétera. ¿Saben algo? Lo único que te puedo dar fe y que es seguro que Camargo, nuestro verdugo, firmó en Cobresal. Sí, el peladito. ¿A dónde fue? El peladito. Sí, señor, a Cobresal. Oye, que hablan de Andes en Argentina, entiendo, y creo que no llega solo. Llega con la señora de los hijos. Freddy Contreras, ahora la femenina O'Higgins tiene que pagar sueldo. El Camelia a sacar los cocodrilos. Oh, ojalá, oye, no le den a sacar el primer equipo, por favor, a hablar del fútbol femenino, ¿ah? Con un par de gerentes que se bajen el sueldo, ahí están listos. ¿Ah? ¿Y Don Duncan? ¿Qué se sabe de él? Rodrigo Prieto, ¿y dónde está Chalper, el amigo Pedro? Creo que tienen una performance navideña para Israel, ¿ah? ¿Eh? Sí, son grandes amigos, ¿ah? Rodrigo Osorio dice, como dice Don Israel, tranquilidad. Por lo que se ve, la dirigencia está haciendo muy bien las cosas. Prefiero que se tomen su tiempo y elegir con pinzas que atraer puros paquetes. Juan Carlos Medina, una feliz Navidad para todos ustedes, los grandes locos por el campo. ¿Israel? Sí, perdón. El problema es que con pinza eligen los paquetes también, pues. El problema es que con pinza eligen los paquetes también.
porque encontrar a Vizaguirre y a esos tipos de jugadores hay que elegirlos con pinza para encontrarlos, o sea, no los conoce nadie. Sé que O'Higgins estuvo contratando muchos extranjeros con pasaporte chileno. Se hacía asesorar por un scouting de la selección que buscaba jugadores en el extranjero que tenían posibilidad de ser chilenos. Y de ahí vienen los Vizaguirre y los Barrilet. Dato que les doy. Que los ¿por dos, qué no llegaron? Por eso ocupaban puestos. A ver, a Bretton no lo veía, no estaba. No, claramente no lo vio. Bretton Díaz. Tío Checho, Capo Celeste, Toc, más chanta que la comisión del hincha. Leo más, no pensemos que se atraiga jugadores de la talla de Buenanote, según Don Pío, a aterrizar y esperar que solo apuesta. Saludos al plantel. Si Camargo se fue a Cobresal es porque Melipilla será bajado a la B. ¿No ven que ese Ramón arranca de todas las malas de su equipo? Tomás Garrido, me acuerdo del gol de Acevedo contra Unión Española, sí. Es cierto. Este no lo leí, parece. Rodrigo Prieto, creo que Pedrito debe estar preparando la cena Muse. Freddy Contreras, O'Higgins tiene que tener tres categorías de la femenina. A ver si se pongan con las lucas los camellos. Ahí yo creo que va a tener un tema no menor el O'Higgins, doctora, porque es un plantel completito que se va a tener que poner, po. Sí, pues, y obviamente las niñas ya no van a poder andar con los buzos prestados, con las camisetas de los hombres, digamos, va a tener que ser camiseta a la talla, a la medida de cada jugadora para tener una presentación decente. ¿Ya? Y eso significa otro gasto. Así que, bueno, ojo, y aparte de eso, cuando tú ya tienes una serie, digamos, a nivel competitivo, más profesional, tienes que obligadamente tener una categoría. Entiendo que sus 15, sus 17, por ahí. Así es que no es menor lo que se le viene a O'Higgins por el lado femenino. No, para nada. Para nada. Va a tener que hacer el desgaste nomás, po. Así son las reglas del juego. Alejandro Torres, ¿cierto que el doctor no llegó a acuerdo porque se fue Seymour? No. Oye, que está quedando plata, va a ser el equipo, va a quedar bueno el equipo si eligen bien, ¿eh? Va a quedar bueno el equipo si eligen bien. Pero bueno. Oye, un segundo fuera de contexto. Hoy día, en horas de la mañana, el Fernández Vial presentó su nueva indumentaria. ¿Qué tiene que ver Fernández Vial? Resulta que ahora ser partner, pues el Fernández Vial también le va a comprar la ropa de día. Hicieron un video promocional, no sé si lo viste, Sebastián, o no, donde la figura principal, donde presentan esta nueva alianza entre Fernández Vial y Adidas, el tanque Gotti. El tanque Gotti es... El nuevo rostro de Fernández Vial y la presentación de Adidas. Nada, una cosa de loco, ¿eh? No se puede creer. El tiempo me dio la razón. Sí, es que el tanque, ¿sabes qué? No es que uno se vaya a desdecir de todo lo que ha dicho, porque lo vimos, por Dios. Pero esa es su división. El tanque puede ser un 9 importante en la segunda división o en la primera vez, y hacerse valer y en algún momento tomar confianza y tener un equipo que haga el juego que juega él, po. Oye, mira lo de Sosa. Sosa a los 32 años, creo que tiene Sosa, Sebastián, la empalmó en la B por años y empezó a hacer de repente de 20 goles, y un día lo firmó el Mazatlán de México por una cifra importantísima. ¿Sí? Se llevó los goles y se fue Sosa nomás, po. Y Sosa debutó... ¿Cuánto hizo en la primera? Pero es que Sebastián fue este año nomás, po. Agarró su momento de suerte. No, está bien, pero hay que hacerlo. Pero lo aprovechó. Pero si tú ves las campañas de Sosa en Magallanes, no existía. Campañas con 10 goles en el año, 8 goles en el año. Y puruló en la B, hasta que el año pasado la agarró fuerte con Melipilla. Subieron,
fue importante y ahora en primera edición hizo muchos goles y aprovechó su momento y ya está. Capaz Israel, que el tanque Gotti te la puede dar esa en algún momento. Lo que no significa, Israel. Sí, al tiro, lo que no significa que lo que nosotros vimos fue de verdad paupérrimo, nefasto para Higgins. Después le puede dar vuelta porque le había te dado oportunidades. Ojalá, Dios quiera. El ejemplo lo tenemos más fresquito aún. En la liguilla, el muchacho de Copiapó. Que acuérdate que a mitad de año estaba en Ranger y no veía ni una. Ya, y llegó a Copiapó, la rompió y también está ahí. Está ahí, digamos, en la vitrina de algunos equipos. Y apunta de goles solamente, pues, si esa es la pega de un delantero. Y si tú revisas el currículum, en el torneo anterior, cuando jugó en Rangers, no vio ninguna. Pues. Te fijas tú, entonces ahí te da la razón de que el fútbol es de momentos. Pues, ya, y el momento, cuando te llega a ti, cuando te toca esa varita mágica, tenés que aprovecharlo nomás y sacarle, hacerte valer y sacarle el máximo de provecho, ¿viste? Y no importa la edad, ni la serie, Sebastián, ¿ya? Porque imagínate, estamos hablando de jugadores que han estado en segunda división y que hoy son vistos a nivel internacional y, ¿por qué no?, por los equipos de equipos grandes de acá de Chile, ¿ya? Por los principales equipos, más bien dicho. Entonces, es rico eso, cuando un jugador se ha tenido que dar la vuelta larga, le ha costado, y después de los 30 años ya se hace valer y los equipos lo pelean. Ya lamentablemente nosotros no hemos tenido los últimos años ese ojo clínico para traer un jugador de ese tipo y que la revienta acá con goles. Ya esperemos, como dice Israel, esperemos que sí. Dios mediante esta sea la oportunidad, sea la ocasión en la que ahora que se está haciendo bien las cosas, no equivocarse y realmente le peguemos el palo al gato de una, ¿no? Ya. Mira, el Manu López suena en Colo-Colo, ¿no? No, va a Antofagasta, si es de Antofagasta no lo van a soltar. Salvo que Colo-Colo le ponga dos palos verdes, tres palos verdes arriba, pero si no, no. ¿A dónde? Mira, Sosa, el 2017 en Magallanes, 5 goles. El 2018 mejoró, 13 goles. 2019, 23 goles. O sea, perdón, 12 goles. Hasta ahí todo normal. El año pasado, en la B, todavía estamos hablando de puras campañas de la B, hizo 17 goles, pero en 33 partidos, ojo. Y ahora, en la A, hizo 23 goles en 28. Se destapó, y se destapó en primera. Bueno. Está muy mal el campeonato de primera, a lo mejor, no lo sé, pero se destapó y va a jugar a México en un contrato. Yo creo que, si tú le veís la carrera a él, totalmente impensado, y qué bueno, uno oye, se gente le da bien. Y en un equipo malo. Chepo. Oye, es el mérito que está en un equipo malo. Chepo. Alejandro Torres dice, es decir, la camiseta alternativa O'Higgins será aurinegra y la del Vial Celeste, tendrán que repartirse los saldos de a día. A lo mejor el tanque Gotil que tenía el contacto con a día, Tomás Garrido, con todo esto, los patrocinios de Adidas, hay que tener cuidado con las cuotas del patrocinio. No nos vaya a pasar, igual que la selección que perdió Nike por no pagar el patrocinio. O'Higgins le paga Adidas para usar su indumentaria. Muchachos, quedan poquitos minutos. Hay un tema que es súper importante y que O'Higgins no se ha pronunciado y esperemos que se pronuncie la próxima semana antes de que termine el año. ¿Qué va a pasar con las cuotas sociales? El público ya volvió a los estadios y O'Higgins todavía tiene cerrado la posibilidad de captar nuevos socios. Sería muy importante que O'Higgins se pronunciara eso y no diera pie a especulación de que no van a abrir los socios porque quieren ganar, entre comillas, más luquitas por el poco aforo de público que hay. Es tiempo de pronunciarse a eso. Uno era, lo esperaba para el día de Navidad, por último, para decir a este socio, regálale la cuota de socio a
sé, a tu papá, a tu primo, a tu hijo, a tu hermano, a tu amigo, a tu amante, qué sé yo. Y no pasó eso. Esperemos que la próxima semana se pronuncien respecto a la temporada 2022, porque en lo particular creo que es injusto y creo que no está bien seguir manteniendo cerrada esa posibilidad para los miles de hinchas de O'Higgins que a lo mejor en el pasado no pudieron estar al día o que no podían hacerse socios y hoy día sí están en las condiciones de hacerlo. Entonces no priven a la gente de esa posibilidad. Ojalá que se pronuncien y esperemos que ese pronunciamiento sea totalmente positivo para los hinchas de O'Higgins. Si usted se quiere hacer socio hoy día, al igual que hace un año, no puede. No tiene cómo. Los otros equipos sí se están abriendo. Los otros equipos sí lo están haciendo. De hecho, Colo-Colo lo está haciendo y los hinchas de Colo-Colo estaban alegando de que no le habían hecho ningún cariño, ningún descuento, ni nada por el estilo. Ahí la dejo. Esperemos que sí. ¿En qué condición social se encuentra usted, señor Aumá? ¿Es un afectado, no? ¿De qué? ¿De ¿Es socio hoy día? ¿Del sistema? No, yo no. Yo soy prensa. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero mi madre es socia de Marqués. ¿Cómo? No nos interesa lo que haga su mamá. Mucho ya. Bueno, vamos, socio, ¿qué importa? ¿Qué importa? Es que no se puede, po. Ve, que no, po. No, po. Por eso que no he podido. Estoy indignado, indignado. Me imagino. Pero aparte estoy indignado por la gente que yo frecuento ir a Marquesina, me siento por ahí cerca del papá de Rojo Edwards. Y toda esa gente igual necesita saber, gente de tercera edad que va harto a Marquesina también, y que necesita saber luego cómo poder hacerse socio. No son personas que van a ir a comprar la entrada y tampoco son personas que son muy pías, por decirlo así, para el tema de las redes sociales o de estar comprando por internet. Empiezan a molestar a los hijos, oye, sea, cómprame la entrada, qué lata. Entonces, al final, por favor, abran la cuestión de los socios para que se inscriban, paguen sus cuotas y no estén molestando a los hijos como nosotros. Yo creo que tienen que hacerlo. A comprar entradas. Yo creo que tienen que hacerlo. ¿Ah? Esperemos que lo hagan pronto, sí. Y se manifiesten en ese tema. Lo que nunca cumplieron, lo que muchas promesas hicieron, era numerar los asientos. Yo encuentro fome eso porque antes, recuerdo cuando antes de que los amigos del doctor Celis quemaron la marquesina, teníamos nuestros asientos numerados. ¿Se acuerda? Y ahora nada, ahora hay que llegar a pelear. Hay que llegar a limpiar los asientos. Eso es. Mal ahí Codelco, y mal ahí O'Higgins también, que debería exigirle a Codelco que le entregara el estadio con los asientos limpios. Yo he visto fotos de los hinchas quejándose por redes sociales, por Twitter, unas asquerosidades, pero insalubres. Si son heces fecales, serán de paloma, no, pero son heces fecales, ¿eh? Si no la pinten de otra forma. Pero bueno. Sí. Muchachos, 18:55, nos tenemos que ir. Sebastián, te dejo palabras al cierre para que te despidas de los auditores en esta Navidad. Nada más que desearle a todos una feliz Navidad. Sé que todos me tienen mala, no me interesa, pero les pido, les doy mis bendiciones, ¿ah? que lo pasen extraordinario esta Navidad. Chupen, coman, den un regalo. Yo tengo dos casas y voy a dejar regalo allá también a Baqueano. Así que, pero nada, bendiciones para todos, que se cumplan todos sus deseos esta Navidad, que sean mejores personas y que... Bueno, y después les voy a dar mis bendiciones para el año nuevo. Y a mis compañeros de labores radiales también unas bendiciones y que la pasen muy bien esta Navidad y compartan en familia, que es lo más importante. A esto de los regalos, uno que tiene plata compra y compra nomás, pero la verdad no es el sentido de la Navidad. El sentido de la Navidad es quererse, estar en familia y disfrutar. Un abrazo para todos, ¿eh? Los quiero, cabrón. Gracias, Sebastián. Doctor. Bueno, me sumo a las palabras de Sebastián. Ya
saludar a toda la gente, los que están, algunos quizás ni nos conocen, ya porque escuchan la radio solamente. Ya un gran abrazo para ellos, que tengan una linda noche. Sabemos que ha sido uno de los tiempos más difíciles en cuanto a lo que es la salud, ya. Bueno, aquellos que van a tener quizás en su mesa un cupo menos o una silla vacía, que entiendan que la vida es así, que hay que seguir adelante y que nada, que por algo las cosas pasan en la vida. Así que bendiciones para toda la gente, un abrazo y nada, pues nos estamos escuchando el lunes si Dios quiere. Sí, yo desearle una felicidad, una feliz Navidad a todos nuestros auditores de Locos por el Capo, de la Rocoipo. Y más que para bienes, que por supuesto que así quiero que sean para todos ustedes, agradecer todas las muestras de cariño y afecto que nos entregan constantemente, no tan solo en Navidad, sino yo diría que durante todo el año. Eso en lo particular nos da mucha alegría, satisfacción y fuerza para seguir llevando este proyecto adelante. Probablemente hay gente que obviamente, como en la vida, no a todos les podemos caer bien, pero sí nos sentimos muy, muy, muy queridos, lo digo de verdad, y eso llena el corazón de afecto y emociona constantemente durante todo el año. Les debemos mucho, gracias a todos nuestros auditores que hacen que seamos el programa que somos. Muy feliz Navidad, esperamos que la próxima Navidad sea mucho mejor que la última 5. Y a ver si el viejo Pascuero el próximo año se acuerda de todos nosotros, estaría lindo. Les mando un abrazo gigante, nos encontramos el lunes post Navidad. Un abrazo, que estén muy bien. Chao.